que ya, ya no nos dejan trabajar como años anteriores. Sabemos que Guatemala es un país libre, soberano e independiente, pero el problema es que no nos dejan trabajar. Hace unos días han agarrado a uno de los compañeros y los han decomisado el carro, los han llevado hasta al bote, digamos así. Pero nosotros, ese es nuestro trabajo, para ganar, para el sostenimiento de nuestra familia. Uno. Dos, para también traer la leña para la población. Porque todos nosotros que estamos aquí, pienso yo que necesitamos de la leña para poder hacer las comidas, las tortillas u otras necesidades. En todo lo que hemos pensado es que nos dé el libre comercio de la reventa de leña, digamos así. Como dijo el señor aquí, vamos a escuchar de ustedes, las autoridades. Pensamos que la policía, lamentablemente, yo pienso que la que estaba como jefa o oficial de la comisaría no está en este momento. Eso pensamos que sí ha abusado de la autoridad, porque solo con traer una tarea de leña decomisa el carro y nos lleva. Nosotros pensamos, hemos leído un poco la ley, que este es fuera de la ley. Y que el alcalde municipal, porque años anteriores, nos han dejado de trabajar. Estamos trabajando, no estamos robando. Esta es nuestra petición. Gracias.